Por último, para terminar, los indicadores y demás herramientas de apoyo, os voy a presentar Bly 5 Concord, la versión V10 para Pro Real Time de Bly 5. Podéis entrar en la web y con una pequeña aportación os podéis bajar el indicador. Allí os explica la composición, cómo se calcula cada una de las líneas que estáis viendo aquí en este indicador. Lo implementáis en vuestra plataforma de Pro Real Time y lo metéis en indicadores. Para meterlo en indicadores, ya os lo he explicado cómo se hace normalmente. Le dais aquí a lo de indicadores y cuando se abre le dais a la tecla de importar. Como lo tendréis en vuestro ordenador, en alguna carpetilla que lo habréis metido, le dais a importar. Importado con éxito, le daríais a añadir y os aparecería lo que aquí estáis viendo. El Bly 5 Concord con todas sus líneas ya marcadas. Ahora os voy a enseñar yo a configurarlo. Le damos a la llave inglesa y le decimos añadir zona de color. Y primero le decimos marrón en la línea 1 y vamos a ver por debajo aquí de la línea de 0. Le damos aquí el color marroncito este que hay y marrón menor que 0 lo ponemos en negro y ya tenemos una primera zona de color. Ahora añadir otra zona, le damos otra vez a añadir zona de color y aquí ponemos verde en la línea 1 y marrón en la línea 2 y verde mayor que marrón lo vamos a pintar de un amarillito, por ejemplo. ¿Veis? Y aparecen unas crestas por arriba. Y verde menor que marrón, pues le ponemos el negro. Me parece bien. Añadimos otra zona de color. Y ahora ya aquí en la línea 1 buscamos el azul. Decimos azul por encima de 0, ponemos en blanco. Ya os aparece la zona blanquita por encima. Y por debajo de 0, pues lo vamos a poner en un azul fuerte, una azulina. Muy bien, ya tenemos esto. Aquí lo único que podemos hacer, mira, la media, que es un tema importante, aquí figura muy pequeñita. Le podemos dar, le podemos dar una anchura un pelín más grande para que se vea perfectamente. Vale, le damos Play 5 Concord y ya con todos estos datos le decís convertir en configuración por defecto. Y ya se os queda perfectamente puesto el indicador. Este indicador para mí es uno de los más... Si fuera este señor fuera americano, sería la repera. Estaría en todos los libros de trading, en todos los libros de todos los lados. Porque para mí es una persona que francamente hace unos indicadores fabulosos. Y este para mí es el cenit de sus indicadores. Porque lo tiene todo. Tiene la zona de las manos débiles, la zona de las manos fuertes, la zona de volumen y la media. Bien, con este indicador por sí mismo podríamos hacer trading. Mirad, lo voy a hacer grande y voy a marcaros las zonas de entrada y de salida. Lo vamos a poner en grande. Solamente con entrar, cuando la media entra dentro de la zona marrón, aquí está toqueteando por fuera, tal y cual. Entra dentro de la zona marrón. Lo vamos a marcar, a ver si lo podemos marcar, y después lo vemos sobre el precio. Zona marrón, y aquí le ponemos un texto o una rayita aquí. A ver, esto es verde, aquí. Más o menos, aquí entra, aquí. Entrada. Sale de zona marrón, pues la pintamos. Decimos, nosotros nos vamos. No ha entrado en zona marrón, hasta aquí. Aquí volvemos a marcar. Aquí volvemos a entrar. Se sale la media de la zona... Bueno, vamos a ver. Primero vamos a marcar la zona. Aquí se sale. Nos salimos nosotros también. Vuelve a entrar aquí y vuelve a salir. Pero bueno, nosotros entraríamos porque no sabemos lo que va a hacer. Aquí entraríamos. Y aquí saldríamos del valor y aquí entraríamos aquí en este valor y bueno, aquí prácticamente pues sí, saldríamos y entraríamos enseguida, lo dejamos, prácticamente ya estaríamos dentro del valor casi todo el rato,
Vamos a verlo ahora después en el precio. Además de entradas y salidas en lo que es la zona de marrón, o sea, la media sobre la zona marroncita, vemos que en el momento de entrada las manos fuertes, que son las que están aquí, estén dentro. Es decir, haya zona blanca en vez de hacer zona azul. Hay zona blanca dentro. ¿Veis? Tenemos aquí entrada y aquí tenemos salida. La salida nos indica también, ya no tenemos incluso zona blanca. Luego nuestra salida es buena. Aquí, en un momento, las manos fuertes se han ido. Otra entrada. Las manos fuertes no es que estén dentro, es que han hecho un crestón aquí impresionante. Por lo tanto, yo no estoy viendo el precio, estoy viendo el indicador. Ahora lo veremos sobre el precio. Aquí tiene una entrada importante, muy, muy, muy importante. Y aquí las manos fuertes se van y la media sale de la zona marrón. Con lo cual, y las manos fuertes se largan. Nosotros nos hemos ido aquí. Ya no volvemos a entrar hasta aquí. ¿Por qué? Porque las manos fuertes están dentro. Esta entrada de manos fuertes habrá sido para parar la bajada. Paran la bajada. Estoy interpretando, de verdad no me lo he aprendido. Están parando la bajada que tendrá por aquí. Y aquí entran, vuelven a salir, se largan y esta entrada ya es buena. Aquí tenemos una entrada de manos fuertes y otra vuelta entrada. Y aquí, a pesar de que las manos débiles, fuertes están fuera, este precio debe estar mantenido y debe estar por arriba. Y ahora lo hacemos minúsculo, a ver, y lo comprobamos. Aquí tenemos una entrada, pues mírala, aquí está. Aquí está la entrada, aquí. Tendríamos una entrada. Aquí tenemos una salida. ¿Veis? Aquí nos vamos del valor. Por lo tanto, hubiéramos cogido este tramo. No volvemos a entrar hasta aquí. Pues le marcamos una entrada aquí. Y, a ver, entrada aquí, salida aquí. Ah, no, perdón. Esta es la entrada y la salida está aquí arriba. Aquí arriba. Pues hubiéramos cogido este tramo, la verdad. Ya no volvemos a entrar hasta aquí, efectivamente. No volvemos a entrar, ¿por qué? Porque el precio se cae, se pega un pescozón, ¿que para qué? Aquí entramos. A ver, aquí, justo aquí, entramos. Y nos salimos aquí. Aquí arriba nos salimos. Ya no volvemos a entrar hasta aquí abajo. Bien. Nosotros entramos aquí abajo, a ver, aquí. Entramos aquí y ya mantenemos el valor prácticamente hasta el final, hasta ahora. Hubiéramos cogido toda esta subida. Mirad si es importante el indicador. Es decir, salida y entradas de la media en la zona marrón y acompañadas de las manos fuertes. Aquí os he dicho que aquí en la entrada esta que habría, ahí pararían la bajada. Efectivamente, estaba bajando y aquí han parado la bajada. Después han retomado la senda alcista, han vuelto a caer y después. Pero hemos hecho una entrada, dos entradas, tres entradas y cuatro entradas y todavía estaríamos dentro. Y todas, todas, todas absolutamente positivas. Por eso os digo que este indicador para mí es de lo mejorcito que existe. Por él solo ya podrías eliminar todos los demás. Si sobre compras, si sobre ventas, que si está cruzado, que si hay tendencia, si no hay tendencia. Aquí os lo dice todo. Me faltaba por explicaros qué son los montones estos amarillos que aparecen por encima de la zona marrón. Bien, estos son los peliculeros como nosotros, los poca cosa, las manos débiles. ¿Qué ocurre? Cuando hay montañas así tan grandes de manos débiles, lo que van a hacer las manos fuertes es intentar tirarnos fuera. Para eso le pegaron una bajada. ¿Veis? Aquí le pegan una bajada, asustan al personal y después vuelven a subir. Aparecen otra vez picachos. Pues inmediatamente ya veréis cómo le arriman la bajada. Nos tiran. Otra vez, otra entrada, otro picacho. Nos vuelven a tirar y ahora sí que impresionan a la peña. Y la peña ya no vuelve a entrar hasta aquí. Y ya están otra vez por dentro. Cuando veis un montón de estos así tan grande y os dé una señal de salida, la media, iros. Porque las manos fuertes van a intentar que estas crestas amarillas desaparezcan del gráfico. Es un resumen
Pero es que no tiene más, es decir, es tan sencillo como lo que os estoy diciendo. Manos fuertes, arriba del todo en amarillo, por encima del marrón. ¿Qué hacen? Nos tiran. Hay que entrar en los cruces de la media con la zona marrón y que las manos fuertes estén o dentro o con pendiente positiva. Es decir, aunque estén bajo, están subiendo hacia arriba. ¿Eh? Actualmente, pues mira, hemos hablado de que en otros vídeos de que esta es una zona de resistencia es importantísima y si se rompe, ¿qué es lo que ocurriría? Pues mira, realmente aquí la media está fuera. Esto ya nos está diciendo, atención, peligro. O esto cambia, las manos fuertes se meten para adentro y se incrementa la zona de volumen, que es la zona marrón. Y vuelve a entrar la media o tendremos problemas. Pero probablemente esto cuando llegue aquí a reventar esta resistencia, es probable que la media esté dentro de la marrón y que aquí veamos parte blanca. Si eso es así, la rotura es buena. Pero fijaros qué sencillo. Y con esto ya tenéis incluso un método para poder operar. Entrada de la media. Entramos, salida de la media, nos vamos. Si la entrada de la media está acompañada con manos fuertes dentro, mejor. Así que os he explicado el indicador de los indicadores. Para mí, Bly es un fenómeno. Y desde aquí le quiero rendir homenaje porque ha hecho mucho bien. Y ya os digo, si fuera americano, este estaría en todos los libros de texto de trading. Nos vemos. Ya hemos terminado con esto, todos los indicadores. Ya no os quiero dar más la data. Ya a medida que os vaya explicando más cosas, os iría liando más. Ahora voy a ver si os enseño figuras técnicas de hombro, cabeza, hombro, si doble suelo, triple suelo, doble techo, triple techo, los Batman, los hombro, cabeza, hombro, en fin, figuras que se dan y que realmente algunas son muy importantes. Nos vemos en el próximo vídeo.